se adapta a cualquier forma, a cualquier circunstancia. Conoces el camino, Kratos. Estrategia y ejecución. No dejes que los enemigos elegidos de Valhalla te desmotiven, o caerás ante ellos de nuevo. Milady, ¿cómo se encuentra Alfheim? ¿La paz continúa? Es tenue, pero continúa. Una guerra infinita tiende a provocar algo de recelo. Por suerte, los elfos Beira y Vigpir tienen posiciones de influencia por su asociación con Freyr y su participación en el Ragnarok. Es la mejor opción para una paz duradera que el reino ha tenido. ¿Y los hallazgos en el diario del consejero? ¿Ya los compartieron con los demás elfos? Aún no, pero dales tiempo. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Antes me hablaste como si yo buscara liderar, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer, tus autocríticas, sean válidas o no, se ven claramente reflejadas en el Valhalla. Tu mente no manifestó ese trono por accidente. Más que un símbolo, es un desafío que te lleva a reconsiderar tus intenciones. Mimir tiene razón, y él es el poder, y creo yo, la sabiduría, para redefinir lo que eso significa para ti. Hacer valer ese poder es probarte a ti mismo que esa silla no te cambia, no te hace otra persona. No si sabes quién eres y por qué prestas tus servicios.
¡Flanco derecho! ¡Encima de ti, hermano! Aún tengo el toque. ¡Izquierda, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Hermano! ¡El bastardo está por explotar! ¿Deseas hablar acerca de Sigrun? Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Ah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y...? En verdad, eso es todo. Debe haber sucedido algo más. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado!
¡Encima de ti! ¡Cuidado! Uf, nos quitamos un peso. Valhalla.
Perfecto. Si estás listo, es hora de subir a la siguiente área. La carga del Valhalla está satisfecha. Pasó esa noche entre Sigrun y tú. Nos quedamos despiertos hasta tarde. Le conté historias y ella me contó secretos. Me hizo beber alcohol, aunque ya no puedo emborracharme. Y luego me invitó a verla quedarse dormida. ¿Y la mañana siguiente? La mañana siguiente navegamos en barca por el lago de los nueve. Fue divino, hermano. El sol se reflejaba en el lago. La brisa era perfecta. Hasta se podía oler el deshielo. ¿Y cuándo te equivocaste? Tú ya me conoces, hermano. Estábamos en el lago cuando metí la pata, metafóricamente, claro.
¡Detrás de ti, hermano! Supongo que aún no terminas conmigo, Kratos. Ah, sin prisa, no quiero que te sientas presionado. Ahí está tu objetivo. ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cayó otro de los objetivos del Valhalla! ¡Estupendo!
un desafío dificilísimo. ¡Oh! Una recompensa grandísima. ¿No te da miedo, Kratos? ¡No! ¡Nos ataca! Me atrevería a decir que es un troglodita. ¡Detrás de ti, veneno! ¿Por qué usas esa arma? ¿Estás confundido? ¡Interrúmpelo, infeliz! Cuanto más tardes, más difícil será, Kratos. ¡Veneno a tus espaldas! ¡Que nos pegue! Y ahora se complicó todo. ¿Acaso se te olvidó el factor a bordo? ¡Ah!
¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ah!